Estamos ya de regreso. Mire, la jornada de trabajo para un pintor terminó en accidente y es que al tocar cables terminó recibiendo una fuerte descarga eléctrica que lo dejó en estado grave de salud. Todo esto ocurrió en Avenida Enrique Díaz de León. Las herramientas de trabajo que utilizaba un hombre quedaron en el piso de Avenida Vallarta al cruce con la Avenida Enrique Díaz de León en Guadalajara. Había recibido una descarga eléctrica después de que con el rodillo que pintaba tocara cables de alta tensión cerca de un semáforo. Esta es la ropa que utilizaba el hombre, terminó consumida por el fuego y es que tras sufrir la descarga eléctrica, esta persona terminó envuelta en llamas. El trabajador de aproximadamente 30 años de edad fue llevado a un hospital en condición grave de salud. Tenía quemaduras en el 50% de su cuerpo. La escena del incidente permaneció resguardada por elementos policíacos. Con imágenes de Alan López, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.